Dame una cerveza, ¿quieres? No. Sí. Toma, gracias. Oye, no te la bebas sola. Bueno, ¿dónde está la fiesta? ¿Tú qué crees? ¿Qué sitio es este? Cariño, no te preocupes. Nadie viene por aquí, es privado. Roger, me parece muy raro. Joanny, es la finca del viejo Flanders. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasa? La funeraria es estupendo. Muy romántico. Chicos, ¿por qué no os ponéis cariñosos y cambiéis de rollo? Creo que no va a ser posible. ¿Ah? Es que teme despertar a los muertos. Ah. En lugar de ocuparse de mí. ¿Por qué no te quitas algo? No sé. ¿No tienes calor con toda esa ropa? ¿Qué? ¿Qué? Hola, chicos. Tú, mirón. ¿Qué mierda estás mirando? Nada. Yo no he visto nada. Ponte esto. Vale. ¿Pero quién ha venido? ¿Has visto suficiente? Venga, ponte esto. Ya voy. Bueno, es que tengo que tirar los restos. ¡Oh, qué asco! Trabajo aquí, ¿sabes? Oh, trabaja aquí. ¿Qué haces, Archie? ¿Deshacerte de los cadáveres? Déjale, no pasa nada. ¿Verdad, Archie? Oh, claro, pero no quiero estropear la fiesta. Qué percoce soy lo del colegio Walgreen. Oye, basura. ¿Es a mí?
¿Qué llevas ahí? Nada que puedas dictarte, te lo prometo. ¿Qué has dicho? Ya estamos otra vez. ¡Qué noche tan divertida! Solo sabéis emborracharos y buscar pelea. Es cierto. Tiene razón. Vale. Está bien. Ya nos veremos. Conduce con cuidado. ¡Mi coche! Vámonos. Eres hombre muerto. ¡Billones! Hace billones de años, toda la Tierra estaba muerta, totalmente cubierta por una nube de vapores irrespirables. A esto le añadimos la electricidad, la chispa de la vida. Aquí tenemos las hermosas patas de la rana Fred. Y Fred está muerta. ¡Johnny! Sí, claro. La vida es una interreacción electroquímica. La pregunta es, ¿estas patas están muertas o están vivas? Están torcidas. ¡Ah, muy perspicaz, señor Palumbo! Bienvenido a clase. Yo sé que estoy viva. ¿Pero bajo qué punto de vista? El de Penthouse. ¡Basura, basura, basura! ¡Basta, ya está bien! Después de todo, aquella película de Frankenstein tal vez fuera cierta. ¡No os exprimáis el cerebro! El lunes próximo hay clase de disección. Beso. Necesito una clase de anatomía. Rob, tus hormonas. Contrólate. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te gusta Johnny? Oh, no. Es tuya. ¿Piensas que soy un pervertido? Oye, violador de cadáveres. Como se te ocurra mirarla otra vez, te hago picadillo. ¿Vale? Vale. Bien. Ese pollo es un cretino. No da más de sí. ¡Eh! Hasta pronto. ¿Por qué? Thank you.
¡Silencio, gilipollas! ¡Eh! ¿Y cómo coño salgo ahora? ¡Eh! Gracias. No hay de qué. Me sorprende que estés vivo. Bah, son unos tarados. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Sabes? Te has convertido en tu propia víctima. ¿Por qué no dejas el trabajo en la funeraria? ¿También tú crees que es un trabajo raro? Sí. ¿Por qué no lo dejas? Berling es mi tío, ¿sabes? Tío Berling. Mi padre era su socio antes de morir. ¿Tu madre te obliga a seguir la tradición? Siempre rodeado de fiambres. Lo que vaya a ser es cosa mía. Mira, a mi padre le dio a Flanders la mitad del negocio con la condición de pagarme los estudios. Tengo que trabajar allí para ir a la universidad. ¿Por qué? Ese fue el trato. Mi madre no puede pagar mis estudios. Trabajo allí hasta junio y Berlín paga. Si me largo, adiós el trato. Y si él me despide, lo mismo. ¿Sabes? Yo en tu lugar no me fiaría ni un pelo de tu tío Berlín. Nunca verás el dinero. Ese dinero es la única oportunidad de largarme de aquí. Sí, estás muy guapo. No puedo evitarlo. Tenemos que buscar a Joanny, no tardes. Juega con tu manguera. No te pases, Rob. Qué sosa es. Nunca he salido con una chica con grasa en las uñas. Eres muy excitante, Charlie. Vete a la mierda. Me gustan las mujeres que tengan mucho carácter. Déjala en paz. ¿Por qué, Archie? Ya estoy de ti hasta las pelotas. Venga, pégame. ¿Dónde vas? Ven aquí. Vaya dita. Un momento. ¿Y Charlie? ¿Es que piensas trabajar aquí durante el resto de tu vida? Dale. ¡Venga! ¿Qué vas a hacer, Charlie? ¡Vamos, dale! ¡Tranquilo, hombre! Charlie, vas a cometer un error. ¡Tranquilízate! ¡Dale de una vez, Charlotte Marie! ¿De qué tienes miedo? Venga, vámonos, Roger. Dámelo, Charlie. Volveré. Aquí estaré. Dios, parecen mutantes. ¿Sabes cuál es su lema? Mutantes somos todos. Ese es tu hombre. Écheme una mano. Deme sus alicates. Hay que trabajar con herramientas adecuadas. Ese malnacido de Flanders explota a los estudiantes. ¡Coño! Necesito que me ayudes. Tengo mucha prisa. Ven aquí.
Berlín, escucha, no puedo... Tenemos que vestirlo, afeitarlo y maquillarlo. Dentro de 5 minutos tiene que estar en la capilla. Mierda, nada le queda bien. ¿Van Fleet? Esta es la ropa de Van Fleet. Este es el cuerpo de Francis, ¿no? Sí, ya sé que es de Francis. Seguro que la ropa de Francis está dentro de esta maleta. No, no, no. La ropa de esa maleta es... Aunque podríamos... Tenemos que intentarlo con lo que tenemos. Dios mío, se está haciendo tarde. Archie, deberías tener todo esto mejor organizado. Uy, uy. ¡Vete de aquí! ¡Solo sirves de estorbo! De acuerdo. No va a picar, seguro. ¿Piensas que no? Joanny, ¿no viste su cara la otra noche? Te estaba mirando a ti. Estaba mirando a Roberta. ¿Qué va? Cree que eres estupenda. Lo dijo en clase. Es su forma de expresarse. Es un cerebro, Roger. Fue una broma. También los cerebros tienen instinto sexual. Mírame a mí. Tal vez tenga instinto sexual, pero demasiado alto en la cabeza. Bueno, a lo mejor es que quieres ir al baile con otro. Roger. No he querido decir eso. Muy bien. Entonces escucha. Estupendo. Sí, pero qué sorpresa. Parece que estás haciendo autoestop. ¿Y tú que llevas un coche fúnebre? Tengo que parar en casa de Flanders. ¿Quieres que te deje en algún sitio? ¿Vas a la funeraria? ¿No tienes por qué entrar? No. Nunca he estado en uno. Me gustaría. Mejor no lo comentes con nadie. ¿Qué? Esta excursioncita aquí dentro. Vale. ¿Tienes alguna cinta buena? Como se entere Flanders, me mata. Paramos un instante, nada más. Entrar y salir. Lo que tú digas. Oh. Archie, creo que eres muy sexy. Joanny, vamos. Archie, tus recados. No, espera. Vamos dentro, ¿vale? Archie, ¿por qué no enciendes alguna luz? Bienvenida a mi oficina pequeña. Oh. ¿El uniforme? Da la luz. Joanny. ¿Qué? ¿Te acuerdas de la señora Willow, la de la papelería? Sí. ¿Habías visto algún muerto antes?
Da la sensación de que sigue viva. ¿Qué es esto? Una aguja de embalsamar. Se pone en la nuca. Esa aguja está conectada a la bomba de succión. La bomba sustituye la sangre por formaldehído. Muy fácil. Archie, es monstruoso. Tienes razón. No es demasiado cómodo. Joanny, creo que sería mejor que salieras de ahí. ¿Qué hay arriba? Un apartamento. Ajá. Es de Flanders, se queda ahí cuando hay mucho que hacer. Pero ahora no está, ¿verdad? No. Nosotros tenemos mucho que hacer. No se te ocurra empezar sin mí. Ya está. Estupendo. Muy bien. Calladito, no hables. Vale. ¡Jo! ¡Madre mía! Quizá no deberíamos. Joanny, vengo. Espera, no tan rápido. Es mejor poco a poco. ¿Qué ha sido eso? Archie, ahora no pares. ¡Archie! ¡Mierda, es Flanders! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Archie! ¡Joder! ¡Estoy aquí arriba, tío Berlin! ¡Hola! ¿Qué demonio haces ahí? Estoy limpiando tu apartamento. Pues baja y ábreme la puerta. ¿Por qué la has cerrado? Ahora mismo bajo. ¡Date prisa! ¿Por qué no me llevas al baile esta noche? Hacemos una pareja estupenda. ¡Shh! ¡No ves que me van a despedir! ¡Archie! ¿Qué coño hiciste aquí? ¡Shh! ¡Archie! ¡Ya voy! Tenemos problemas. En Gracie, ¿y qué más? Whitlock. Eso. Está en el refrigerador. ¿Cómo está? Muy bien, como si estuviera dormida. Su hijo estará aquí dentro de 10 minutos. Ponle colorete y que esté bien limpia. Voy a arreglar la capilla. Tienes 10 minutos. Prepárala bien. Ahora. ¿Qué hacemos? Shh, tranquilo, tranquilo. Dame esa cuerda. Venga, date prisa. Y no te olvides de recogerme para el baile. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío!
¡Archie! Berlin, he venido a ver a mi madre. Me alegro de verte, Randy. ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo puedo? ¿Qué aspecto tiene mi madre? Mejor de lo que cabía esperar, Randy. Era una gran mujer. No. Este es Archie Melville. El señor Whitlock. Archie es mi ayudante. Gracias por enseñarnos estos nuevos modelos. ¿Cuánto vas a tardar? 10 minutos. Gracias. Entonces, hasta luego. Y por favor, ocúpate de esta camilla, ¿eh? Gracias. Gracias. Tengo la impresión de que he venido demasiado pronto. Nunca es demasiado pronto. Pasemos a mi despacho. Randy, te voy a enseñar el catálogo para que elijas. El de John Kennedy. Ya lo verías en la televisión. Piezas de cobre, madera de cerezo y todo el interior de seda, doble forro de zinc, lo mejor. Para toda la eternidad. No estoy atravesando un buen momento. Tenemos tiempo, mucho tiempo. Mira nuestro Keystone. Más económico. No es tan espectacular como el otro, pero también es bueno. Este modelo se vende muy bien. Mi madre era una gran mujer. ¿Crees que con su tamaño...? Tranquilo. Aguanta mucho peso. ¡Mierda! Si la hubieras visto. Era una mujer preciosa. Elegante. Refinada. Si pudiera verla un momento. ¿Quieres hacerle algún retoque? ¿Por qué no? Está bien, gracias. ¿No tienes una foto más reciente? De los últimos 10 años, algo que... No, estaba muy hinchada. No quisimos hacerle fotografías. ¿No se le podría deshinchar la cara? Se puede. Lo hemos hecho otras veces. Por cierto, ¿sabes algo de tu padre? No se la merecía ese hijo de puta. He oído que consiguió hacer fortuna. Él pagaría el modelo de Kennedy. Será mejor no hablar de ello. Me ocuparé yo de todo. Se lo prometí. Por aquí, Randy. Acompáñame, echaremos un vistazo. Entiéndelo, tu madre llegó aquí hace solo una hora. Randy, la verdad es que no hemos tenido tiempo para prepararla mejor. Archie está haciendo lo que puede. ¿Dónde? ¿Dónde está? Pues llegará con ella en cualquier momento. Creo que ya está aquí. Archie, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no traes de una vez a la señora Whitlock? Estoy en ello, señor, pero tengo problemas. ¿Qué clase de problemas? Me parece que la lleva sobre la espalda. Ayúdeme. ¿Es así como suelen mover los cuerpos? Ayúdeme. Sirve para embalsamar mejor. Haciéndole caminar, se activa la circulación del formaldehído. ¿Qué estás haciendo? Se cayó de la camilla. ¿Se cayó de la camilla? Sí.
Y la llevaba para repasarla y no sé cómo, pero ¿y no se cayó? ¿Te ocurre otra cosa que echártela a la espalda? Me pregunto si se habrá hecho daño. Tiene buen aspecto, Randy. Llamaremos a un médico. Es posible que se haya herido. Randy, eso no es necesario, créeme. Ha fallecido. Te lo dice un profesional. ¿Pero qué dices? Mírala, aún está con la ropa del hospital. Oh, no entiendo qué es lo que está pasando aquí, pero todo esto me parece antiprofesional y morbos. Randy, confíen. Siéntate. Escucha. No abras la boca. ¿Me has entendido? ¿Estás tranquilo? Bien. Toma. Ve a una cabina. ¿Qué? Estás despedido. Coge esta moneda y llama a un abogado, porque pienso acabar contigo. Pero, tío Berlin, escúchame. No vuelvas a llamarme tío Berlin nunca más, asqueroso embustero. $7,200 de pérdidas que me debes, sin contar lo que me costarás cuando todos sepan lo que me ha pasado. Pero yo no tuve la culpa. Dile adiós a la universidad. Puedo probar que no fui yo. No quiero volver a verte nunca más. Puedo probar que fueron aquellos chicos. ¿Probar? Eres una vergüenza para tu padre. Acabaré contigo. Yo... Esos maricones engreídos han ido demasiado lejos. Hola, cariño. Me llamaron y me han cambiado el turno. Te he dejado dinero sobre la nevera. Compréte una pizza. Ah, hay una carta de la oficina de admisión de la universidad. La dejé sobre el piano. Tengo los dedos cruzados. Espero que el tío Berlin y tú estéis mejor. Solo tendrás que aguantar un poco más. Cuídate, cariño. Hasta luego. Universidad. Tío Berlin, cabrón. No tengo chica, no tengo coche, no tengo futuro. Tengo que irme como sea. ¿Por qué todos me odian? Diga. Archie. ¿Qué, tío Berlin? Escúchame bien, te necesito. Trae la furgoneta inmediatamente. Te espero en la esquina de Old Post Road y Highway 4. ¿Me has oído bien? Creí que estaba despedido. Ya hablaremos de eso y trae todo lo necesario para 4. Ha habido un terrible accidente. ¿Sigues ahí? ¿Me escuchas? Archie.
Ponte esto. ¿Es peligroso? Sí, alguna porquería química. Trietilcloroforno o tricloro, lo que coño sea. ...1:48 llamando a central. ¿Cuáles son las constantes vitales de las chicas? Hemos perdido una. ¡Maldición! Es un paro cardíaco. Ha empezado a fallar. Ahora el defibrilador. Creo que será mejor que volvamos a la morgue, ¿sabes? Te lo agradezco, Fred. Es terrible lo de estos chicos. Sí, una fatalidad. Eran unos crías. Déjame a mí. Yo completaré los formularios. Vale. Bueno. Tenemos a Allen Palumbo, Roger Davis, Roberta Butch. ¿No eran cuatro? ¿Qué? Lamento molestarte, Archie, pero es obvio que necesito que me ayudes. Este asunto es muy raro. ¿A qué te refieres? También puedes llevarte a este. ¿Nombre? Joan Snowland. Joan Snowland. El cuarto de los cuatro. Creo que conocías a esta gente. Sigo creyendo que un despido es un despido, pero te necesito. Tienes que volver. Controlar tus nervios. Y hacer tu trabajo. Es tu última oportunidad. Te sugiero que no la pierdas. Tienes que tomar una decisión, aprovecharla o largarte. Pero si te vas, será para siempre. Hay que hacer un drenaje. Dame una sonda. Necesitaremos mucha cera en su cara. Toma nota. Este necesitará una nueva oreja derecha. Tiene partida la nariz. Trabajo maxilar. Tal vez nos quede alguna dentadura postiza. Tenemos que rehacer la mandíbula y terminarlo todo para mañana. Es muy guapa. Seguro que se cuidaba mucho. Buena dentadura. Espera, hay que cortarle ese hilo.
Vamos a ver. Archie, pon un dedo aquí. Vamos a atar a esta muñequita. Así. Ya está. Muy bien. ¿Qué pasa? Está viva. Déjame oír. A ver, dame el espejo. Tú. No hay nada. Sus ojos se han movido. Ocurre a veces, no quiere decir nada. ¿Y si te equivocas? No sea ridículo, está muerta. Anda, sujeta la camilla. Te enseñaré algo y quiero que te fijes. No hagas eso. ¿No has visto hacer esto antes? La cabeza está completamente separada. Solo la sujeta la piel. El movimiento. Esto sucede a veces. Los músculos no saben cuándo tienen que parar. Toma esto. Cógelo. Ya sabes lo que debes hacer. Los quiero vacíos y drenados mañana. Los dejo en tus manos. Si consigues realizar un buen trabajo, te recompensaré. ¿De acuerdo? Pero si fallas otra vez, se acabó. ¿Qué tal estás? Voy tirando. Aguantando a Flanders, ¿no? Como siempre. ¿Por qué no tomamos unas cervezas cuando acabes tu trabajo? Quiero contarte algo. Claro que sí. De acuerdo. Adiós. Adiós. Archie, ¿quieres hacer el favor de quitar esa maldita música? ¡Quítala! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¿Acabaste con el drenaje? Lo sabremos cuando volvamos a conectar la bomba. Pero habrá algo de condensación. No quiero que haya condensación. Tampoco quiero que se estropee esta ropa. Joder con la condensación y la madre que la parió. ¿Charlie? ¡Charlie! Estoy aquí. Coge una cerveza. Buena idea. Llévatelas todas si quieres. Llévatelo todo, no lo necesito. ¿Qué, llevas a algún sitio? Archie, no te lo vas a creer, tengo trabajo. Pero no uno cualquiera, voy a Carolina del Sur a trabajar... Con coches de carreras. Estaré en un equipo de mecánicos. Vamos a hacer una gira por el este, en Daytona. Hola, pequeña. ¿Todo listo? Sí.
Archie, te presento a John Devlin. John Archie Melville. Hola, ¿cómo estás? ¿Te llamas Archie? Bueno, espero no haber interrumpido. Oh, no, Archie y yo somos muy buenos amigos. Trabaja en una funeraria. Oh, es una especialidad poco valorada. Normalmente la gente no tiene estómago. Tampoco yo estoy preparado para tus servicios. Eso espero. Oye, ¿y cuándo volverás? ¿Me preguntas que cuándo voy a volver? No lo sé. Quiero decir que es un buen trabajo. No sé. Yo, verás. Así, de repente. Bueno, cuando las oportunidades llegan hay que atraparlas, como tú y Flanders. Os dejo un momento. Y os despedís tranquilamente. ¿Quieres que lleve esto? Sí, gracias. Muy bien. Archie. Suerte en tu carrera. ¿Es un amigo? No lo sé. Todo lo que sé es que me ha ofrecido el mejor trabajo del mundo. Oye, se está haciendo tarde. Me tengo que ir. Charlie, no puedo permitir que esto quede así. No puedes marcharte. John y yo vamos a salir después de cenar. No. Tú y yo tenemos que hablar. Yo te llamaré. Tal vez podamos vernos más tarde. Sí, claro. Entonces te llamo, ¿vale? Sí. Hasta luego. ¿Quieres cerrar y darle las llaves a Miller?
Diga. Berlin, soy Archie. Necesito ayuda. Creo que hay alguien en la casa. No sé qué hacer. La tormenta averió el compresor. ¿No funciona? Bueno, yo lo apagué. Podría estropear el circuito. Oye. Oye. Ya era hora. ¿Me quieres decir qué es lo que pasa? Todo el equipo está estropeado. Los pestillos de los cajones no cierran. Un momento. Estoy empezando a hartarme de oír las mismas majaderías. Ve a arreglarlo enseguida. Y no quiero oír ni una más de tus elucubraciones. Quiero que lo arregles ya mismo. ¿Me explico con claridad? Oye. No oigo lo que dices. Sí, afirmativo, tío Berlin. Entiendo. Quiero soluciones, Archie. ¡Soluciones! ¡Oye! ¡Qué desastre! Hola, Frank. Ya sabes, tarifa doble. Claro. Es una emergencia, ¿no? Lo barato al final siempre sale caro. Flanders debió cambiar ese tubo cuando se lo dije. Vamos a ver. Oh. ¿Quién demonios ha estado tocando estos cables? Yo no he tocado nada. Ah, ¿no? ¿Ves lo doblado que está? Oh, no. ¿Por qué no vacías esto, eh? ¡Frank, cuidado! No me hagas esto, Archie. La vi moverse. Se ha movido, ¿eh? Las manos, en serio. El calor. Esto marca 18 grados. Los cuerpos se están derritiendo. ¿Qué? Aquí, mira. Mira esto. Calor, eso es todo. Si quieres ver cómo se mueven, espera que la temperatura aumente y nos divertiremos de verdad. Bien, sigamos con esto. ¿Quieres beber algo? Sí. Oye, ¿qué tal una reserva especial de Flanders? Eso es muy caro. Un día es un día. ¿Qué tal vas? Bien. Toma esto. ¡Op! Conexión. Ya está, ¿has visto? ¿Y si llamáramos a un electricista? Voy a tomarme esa copa. Hay que apretar más el tornillo. Usé una llave, pero... Tal vez tú llegues. Eres más pequeño. Sí, tú podrás. Yo me encargaré de... No, yo daré al interruptor. No, lo haré yo. Frank. Gracias. ¡Están vivos!
¡Archie! ¡Archie! ¿Qué pasa ahí? No lo sé, pero yo ya tengo suficiente por esta noche. ¿Pero qué pasa? Se movieron. Por favor, Archie. No me vengas con el rollo del calor y los reflejos, ni nada por el estilo. ¿Piensas quedarte ahí? Terminaré el trabajo y te llevaré a casa. ¿Y si crees que voy a entrar? ¿Estás loco? Al menos puedes esperarme en el garaje. Mejor no separarnos, ¿vale? ¿Y dejo mis herramientas? Bueno, entra tú si quieres. Yo te espero aquí. Eres un cobarde, Archie. ¿Policía? Te has equivocado, imbécil. Soy Archie, ayúdame. Llama a la policía, la policía. ¿Pero qué dice? Soy Archie de la funeraria. No conozco a ningún Archie. ¿Cómo?
decirme lo que pasa aquí. ¿Quién hay dentro? La verdad. Bueno, eso, chicos. Lo pero... sabía. No. Animales, ya veréis. No entres, te lo digo. Y yo te digo que vais a ver disciplina en acción. Berlin, no entres, están vivos. Son basura. Es que no lo entiendo. Se arrepentirán de haber nacido. ¡Abrid esta maldita puerta o la derrumbaré! ¡El dormitorio! ¡No entres en el dormitorio! Charlie, creí que te habías ido. No voy a ninguna parte. ¿Qué? Es un auténtico cretino. ¡Agáchate! ¿Qué te ocurre? Shh. ¿Qué es lo que pasa? Salgamos de aquí. Puedo creer lo que veo. Pues créelo. No seas estúpido. Surtidor que no funciona. Algo va mal. ¡Vete a la mierda! ¿Dónde está esa puta? ¿Y ese mono grasiento? Thank you.
pasa, tío? Veremos, compañía. Bien. ¿Estás bien? Sí. Vámonos. Muy bien. Sí. Eso. ¿Seguro que estás bien? Sí, creo que sí. Estupendo. ¿Tú qué tienes ahí, Somemo? ¿Un turbo 127 o una mierda? ¿Qué le ha pasado? Salga. Vamos, muévase. Quiero oler su aliento. Salga del coche. Venga ya. ¿Qué piensa hacer, oficial? ¿Matarme? Échame el aliento. Vaya olor. Diga. Oiga. ¿Qué podemos hacer? Mira, mira. ¡Eh! ¡Policía! ¡Pare! ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Corre! ¿Qué hacemos ahora? Vamos. ¡Vamos! Charlie, ven aquí. ¿Qué estás haciendo? Hay que detenernos. Archie.
Ahora podemos hacerlo. Necesito que me ayudes. Los atraparemos. Los mandos de la caldera haremos que entren y luego los quemaremos. ¿Y cómo piensas hacer eso? No puedo conseguir que entren. ¿En la caldera? Mira, este es el encendido del gas. Lo aprietas y giras. Cuando los tengamos dentro, cierra enseguida la puerta del horno. Archie, espera. Tú no podrás salir de allí. Hay una salida. ¡Escóndete, vamos! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Archie! Quédate ahí, bajo enseguida. Ten cuidado. Sí, estupendo. Aunque tengo hambre y este sitio me parece fantástico para una barbacoa. No, espera. Tengo que decirte algo. Yo... ¡Vamos, Santa! ¡No sé nadar!
Tengo frío. Tengo mucho frío. Me tenías preocupado. Creí que no te vería nunca más. Como dijiste que no sabías nadar. Y no sé. Me ahogué. ¿Qué? Podemos seguir juntos, Archie. Podemos estar juntos para siempre. ¡Aléjate de mí! ¿Te lo has creído? ¡Era una broma! Tócame, no estoy fría. Tócame.
I've been searching through the heartland for someone just like you. I would walk across the water to get a kiss from you. No, I wouldn't need a reason to risk my life for you. I've been dreaming of your soft touch and to share a love with you. Walking on fire, walking on fire for you. Every single day I'm walking on fire, walking on fire. There are moments when our passion speaks and decides for us, and we seem to live by wonder under the sound of the stars in our wanderlust. And our hearts beat on the window pane, and I just can't seem to get enough of us. They say love is like a river, the journey's never through. Walking on fire, walking on fire for you. Every single day I'm walking on fire, walking on. Cause I'm a lover without power. If you're gone for a night, nobody else to do. I've been looking, I've been looking low, been trying to make it clear.